Festejando el Día de la Caballería. La caballería es una de las armas del ejército. ¿Y por qué se hace este festejo? Porque tradicionalmente la caballería era, en cierto modo, por darle una explicación, era nómade, no tenía cuartel. En la época de los regimientos de línea, en la época de la caballería de Pancho, la de Urquiza, cabalgaban todo el día y resulta que afaenaban las reses a la noche y guardaban los asados para la madrugada. Y ahí, a la madrugada, se comía generalmente un asado y se tomaba, si había, un asado con una galleta, o si había, un trago de caña, una ginebra, y cabalgaban todo el día. Y en nuestro querido ejército esas cosas se fueron fomentando en nuestra arma y quedaron. Siempre se estilaba hacer un asado a la madrugada. Yo por muchos años lo hice. Y hoy en día ya todos los compañeros de arma que se juntan acá, que vienen tanto compañeros de arma como amigos de la tradición y todo, y nos juntamos más al mediodía, pues ya está un poco grande como para hacer la madrugada. Ese es lo único que le hemos cambiado, pero el espíritu sigue siendo el espíritu de siempre, de mantener presente y viva esa tradición de la caballería. Bien, ¿cuántos años hace que se viene realizando este evento aquí en su predio? Bueno, yo lo vengo realizando hace 32 años. Primero lo realizaba, desde que yo ingresé a la fuerza, me recibí en el año 1968. Este año estamos cumpliendo con mis compañeros los 50 años de haber egresado de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral. Tal es así que me vinieron a visitar compañeros de San Martín de los Andes, del Chaco, de Buenos Aires, un grupo. Algunos se tuvieron que ir por razones laborales ayer, pero estamos desde el sábado reunidos acá y hoy hay algunos todavía que me acompañan acá que están. Y bueno, es una cosa muy linda porque ese espíritu de aquellos muchachos que cuando teníamos 17, 18 años nos juntamos, sigue vigente hoy en día, sigue latente hoy en día. Y bueno, yo ya digo, acá lo venimos festejando, antes lo festejamos en la fuerza, pues yo lo aprendí en la fuerza, en mi primer destino que fue Villaguay, que se hacía esto, y lo seguí manteniendo hasta el día de hoy. Antes de retirarme ya lo hacíamos aquí, después cuando pasé a retiro en el 2001, con más razón siempre hacemos acá. Que también hacemos cosas mancomunado con la fuerza, porque la segunda brigada blindada, que es la que tenemos acá, siempre recuerda estas cosas y hace estos actos, y por ahí hacemos las cosas en conjunto, o por ahí estamos acá, vamos allá, las formaciones que se hacen, y venimos acá a comer el asado y así. Bien, dentro de lo que es la fuerza de la camaradería que se ve aquí, después de tantos años de amistad, ¿no es cierto?, trabajando para el ejército y sobre todo para la caballería, también sabemos que usted es un cultor de del poeta y escritor también. Bueno, sí, me gusta hacer algunas letras, sobre todo aquellas letras que involucran lo que es un poema, una milonga campera, ¿no es cierto?, de raíces medias nuestras, entrerrianas.
con los sentimientos, con las vivencias que uno tiene por ahí, ¿no es cierto? Y lo vas reflejando en a veces en el lápiz, ¿no es cierto? Y bueno, y he escrito algunas cosas, y sí he participado en algunos certamen donde han salido algunos escritos míos, han salido premiados. Y bueno, y al respecto quiero decir que el año pasado, en noviembre, para el Día de la Tradición, dentro del reconocimiento que se le hicieron a varios cultores de nuestro acervo folclórico y tradicional, a mí me distinguieron por mantener justamente por más de 30 años vivo el espíritu de la caballería. Yo lo quiero felicitar, desearle un feliz cumpleaños a la fuerza de la caballería argentina, y bueno, felicitarlo por este emprendimiento después de más de 32 años, que sigan sosteniendo y manteniendo vivas nuestras tradiciones y costumbres camperas también, que va acompañado de lo que es la caballería. Sí, yo te agradezco que vengas, ¿no es cierto?, a hacer una nota, porque estas cosas se pasan desapercibidas, pero hoy te puedo asegurar, tengo el lujo de tener gente de más de 90 años, un señor de 94 años del Paraguay, uno nuestro desciende acá de Paraná, y compañeros míos desde el Chaco a San Martín de los Andes, que han venido a volcarse más al margen de los amigos de acá, que se convocan siempre, que hoy inclusive llamaban para decir, che, con la lluvia no nos joroba, no nos joroba, acá estamos, y acá están, vos podrás ver de acuerdo a lo que hay, siempre todos los años nos juntamos entre 80 a 100 compañeros, así por decir, o amigos, o grupo de gente que se autoconvoca inclusive, y reflejamos esto, ¿no es cierto? Lo, lo claro, siempre hay algún buen chamamecero, siempre hay alguna carne para picar y se pasa un rato ameno. Bueno, también el arma de la caballería tiene su santo patrono. Sí, el santo patrono del arma de caballería es San Jorge. San Jorge es un santo del año 263 después de Cristo, de origen español, y lo han adoptado como patrono del arma muchos ejércitos, a los que yo tengo conocimiento, en España, en Colombia, y nosotros del año 1967. Es el presidente, es el santo patrono de nuestra arma de caballería, y se lo venera, se tiene un especial cuidado nosotros los hombres de caballería por lo que ese santo caracterizó en su momento, que fue que venció a un dragón en lucha con su caballo y su lanza. Y eso, ¿por qué lo toma la fuerza? Porque demuestra la fortaleza del hombre caballería y su caballo. No olvidemos hoy la modernización, bueno, es todo muy distinto, pero antes los ejércitos, la caballería era la que definía los combates, y se inspiraban en su santo antes de cualquier ataque o de cualquier entrevero que había, y se encomendaban a su santo y armaban lanzas, sacaban sables, y así se dirimían los combates. Pero yo lo que quiero decir, porque a veces dicen, no, el santo patrón, no, para nosotros era fundamental, y yo creo que todo hombre de caballería a través de la historia, por lo menos la nuestra, porque yo lo aprendí de los 16 años cuando entré a mi instituto, antes de cualquier acción nosotros recordábamos a nuestro santo, era como que nos amparara él, ¿no es cierto? Y bueno, y ese es San Jorge, ¿no es cierto?, nuestro santo patrono. Para el cuerpo de caballería, seguramente todos ustedes que han convivido con un caballo todos estos años, ¿qué se siente y qué es la palabra caballo para usted? Bueno, el caballo es el amigo del hombre. Vamos a recordar, si vamos tiempos atrás, en la campaña del desierto, por así decir, a veces el soldado no tenía para comer, pero el caballo tenía que tener para comer. La ración del caballo no podía faltar, porque era tu medio de transporte, de movilidad. Cualquier carencia la podía sufrir el ser humano, pero no el caballo, porque el caballo tenía que estar óptimo para el combate. Y así creo que lo han hecho todos los ejércitos. Si uno se remonta a ciertos videos que se pueden rescatar de épocas, se ve que siempre los ejércitos montaban buenos chuzos, buenos caballos, buenos fletes, caballos corajudos, caballos para que cuando vos le cerraba los tacos, le aplicaba la espuela, atacaba lo que venga. Y eso es para todo, uno arriba el caballo, somos dos, el caballo
y el hombre que va a guerrear, ¿no es cierto? No es una sola cosa, es un binomio, y siempre ha sido el hombre caballero tiene un cuidado por su caballo. A ver, te levantás de mañana y lo primero que haces es ir a acariciarlo, todas esas cosas, ¿cierto? A mí me ha tocado hacer muchas marchas a caballo y es así, uno se siente, capaz que te olvidás por ahí de tus amigos, de tu familia, todo, pero no te olvidás de tu caballo. ¿Qué recuerdo se le viene a la mente después de tantos años de estar compartiendo con amigos y de haber trabajado tantos años con un caballo allí en su cuerpo de caballería? No, de caballería nosotros como hacer, a ver, cuando yo con 16, 17 años, 17 años tenía, hicimos una marcha como ser de la escuela del suboficial en Campo de Mayo a Magdalena. Y eso, después de eso volvimos y nos recibimos. Una experiencia muy linda, eso muestra que uno ya de chiquito, ¿no es cierto?, el apego que tuvo. Después en las unidades donde he estado siempre hemos tenido caballos, si bien todo se fue blindando y hoy en día tenemos los tanques, tenemos otro elemento y el caballo ha quedado quizás como para deporte nada más, pero uno no deja de sentirlo al caballo, porque el tanque para nosotros es un caballo más potente. Así es el tema, que en vez de llevar un jinete arriba lleva cuatro. Está bien, es mucho más, ¿no es cierto? Pero es una forma, es lo que nosotros sentimos, es nuestro caballo potenciado. Festejaba amanecer a la Santa Catalí, acordado en el altar estaba el acordeonista, tocando los chamamés al compás y floreando. Le pedía atente que te la daba al comisario. Mi pochillo colorado saqué sobre la sal y alrededor del altar zapateaba la América, de la guarda de la mujer, que caían de maná, con brazos a la patria, y gringos que disparar, por dejar el alambrado, los montados asustados. Al capataz de danza le roban a Bernabena. Nunca había sido chamín o zapatía la lamboridad, ni más esa me flamea una manga de otro color. Mi ponchillo colorado se lo eché sobre la sal y alrededor de la guitarra la zapatía. Ya tenía una mujer que caía entre el millar, ponchazos a los candiles y gringos que disparan por tirar el alambrado, los montados asustados. Asunción del Paraguay. El señor Leiva de Tucumán, que me olvidé de presentita. Don Sisto Iglesias de 80 y piquito, con su compañero Alarcón, soldados clase 35. Le agradezco a todos los que están acá,
Le agradezco a mis compañeros de promoción que este año estamos cumpliendo los 50 años y que han venido desde San Martín de los Andes, Luguito Rodríguez y de Buenos Aires, un montón de compañeros que no se pudieron quedar todos, algunos tuvieron que volver, pero sí quedan hoy acá Juan Carlos Bubillo, José Jerez, Miguel Licastro y Miguel Medina. Y el Hugo Rodríguez, por supuesto. Don Cabrera, un amigo de la casa que cumplió su flamante 90 años el otro día también. Y que viene manejando acá, ¿eh? Y se toma su vinito y se va manejando, ¿eh? Bueno, y les agradezco a todos, les agradezco al Colorado que nos vino a atender acá, a hacer una filmación, a los músicos que amenizan todo el tema y a todos. Ya los quiero un montón y que lo pasen lindo. Gracias. Estación vieja y deshecha, que fuiste todo alegría cuando era una romería para el tiempo de cosecha. Hoy parece que te pecha el mancarrón del olvido. Quién sabe dónde se han ido bolseros y capataces, hombres justos y capaces que por siempre se han perdido. Ya no se ve ni un linchera al lado del embarcadero, ni una estiba con letrero de una firma cerealera. Ya por tu enorme tranquera no entra ninguna chata, el carrero no desata su famosa caballada, ni descarga en la planchada las bolsas por la culata. Ya no hay muchachas bonitas paseando por el andén que iban a esperar el tren en las lindas tardecitas. Por tus vías limpitas nos estrella el sol radiante y en esa quietud constante de las ruinas que allí quedan ya no se mueve la rueda de tu molino gigante. Cambista no camina con la luz azul aquella, ni la máquina resuella con su acento de neblina. Ya no están en la oficina ni el jefe ni el auxiliar, ya no se oye repicar el telégrafo tampoco, y los gorriones de a poco han terminado por copar. Tu señal está callada, tus galpones carcomidos y en esos rieles dormidos ya no hay vagones en fila. Ya no se ve ni una pila por tu planchada desierta, tu campana no despierta y es su badajo olvidado, un lagrimón oxidado, llorando una vía muerta.
de esa caballería que cabalgaba todo el día y lo tengo al querido amigo Quiñones Paraguay, que es un hombre caballería también. Con sus 93 años está acompañado. Y nuestra caballería, en la época de la caballería de línea del ejército, con la caballería de Pancho, con la caballería de Justo José Urquiza, se llevaba, la tropa marchaba todo el día, llevaba el arreo por delante. A la noche faenaban y hacían un estofado, un puchero, un guiso, lo que fuere, y guardaban los costillares para la mañana. Imagínense que faenaban varias vacas, ¿no? Y los rondines a la mañana hacían el fuego y ponían el asado. Se levantaban estos paisanos, desarmaban la cochera, preparaban la caballada, cortaban un tajo de asado, una galleta dura que quizá cuánto tiempo llevaban, y si había algún taco de ginebra o caña, y después cabalgaban todo el día hasta la noche siguiente, hasta la tarde siguiente. Y de ahí salen, de esa cosa salen poemas como estos, que reflejan en cierto modo. Cuando las yeguas ya no den más potros, ni crezcan más las cañas de tacuara, cuando ningún talón sepa de escuela, ni de lujo en pigüelos y rodajas, cuando ya nadie más entienda nada de regatones, cujas o muarras, cuando ya se hayan ido para siempre los centauros jinetes de mi raza, los que por diversión hacían la guerra, los que por profesión hacían la patria, los que a la luz del sol daban la vida y a la luz de la luna serenatas, los de historia, de amores y entreveros, los de lanza y guitarra. Cuando ya se hayan ido para siempre con la gloria chuciada en la tacuara y el último jinete se haya muerto, yo solo sé dónde podré encontrarlos, a los de lanza y guitarra. Solo sé dónde estarán entonces con sus caras, sus pingos y sus lanzas. Los hallaré en el cielo de la gloria, en el mundo infinito de las almas, porque esta tierra les ha quedado muy chica para la más cortita de sus cargas. Y allá estarán, jinetes en el viento, llevando las estrellas por rodajas, pechando nubarrones con sus fletes, cargando eternamente hacia la nada, haciendo trepidar al mismo cielo, cargando eternamente hacia la nada. Allá estarán, cerca de Dios, muy cerca, los de lanza y guitarra. Y hacer otro más después toda la tarde de ustedes. Pero muy bien. Tengo a este ranchito, porque acá empezamos el día de la caballería hace 32 años. Este ranchito. Yo no tenía queso, todavía nada. Acá veníamos juntados, comíamos un asado. Si llovía, poníamos un toldo afuera, nos amuchábamos adentro, lo que sea. Acá empezamos. Tengo un rancho de totora, atasperado por el tiempo, plantado al lado de la huella que lleva el camino adentro. De adobe son las paredes, de adobe son los cimientos, de tala son los horcones y las cumbreras del techo. No alcanzó la chala para terminar el alero, y entre otras cosas no tuve ganas de hacerlo ni tiempo, junté un puñado de ilusiones, me agencié unos pensamientos, los misturé con suspiros y se los puse de alero. Así levanté mi rancho, así lo dejé derecho en un costado de la huella que lleva el camino adentro. En él no me sobra nada, pero no falta ni un cuero. Tengo buen horno, fogón, catre pa' dos tengo hecho, porque nunca me ha faltado a quien arrimarle los cueros. Privilegio de los sonsos que somos cortos de genio.
Varias cabezas de vaca tengo para hacerme de asiento y en las paredes bozales, peguales, lazos y encimera hacen junto el ornamento. Y en un rincón dormidita hasta que no la despierto tengo una gaucha guitarra. ¡Qué pavada de instrumento! Ni bien le pego un rasguido, salen de sus adentros 100 zorzales dormidos que se despiertan riendo y huyen por sus notas, pico al sol y pecho al viento. De en cuando uno de ellos se apea en el clavijero para ver la cinta bordada que una paisana le ha puesto y dice las iniciales de quien me ha robado el sueño. Todo eso tengo en mi rancho. Y mucho más que ni me acuerdo. En él son bien recibidos amigos y forasteros. Los primeros por ser tales. Los segundos por aquello que en un rancho paisano a nadie se le mezquina un catre como para descabezar un sueño. O un tajo de asado tierno. O un gollete al desprenderse si no mezquina el garguero. Si andan por ahí, amigo, apéense sin recelo. Van a entrar al rancho de un gringo más servicial que un yesquero. Es un rancho pobretón, pero adentro hay un entero. Lo hallarán al lado de la huella que trae el camino adentro. Sí, yo te agradezco que vengas, ¿no es cierto?, a hacer una nota, porque estas cosas se pasan desapercibidas. Que hoy inclusive llamaban para decir, che, con la lluvia no nos joroba. No nos joroba, acá estamos. Y acá están, vos podrás ver de acuerdo a que hay, siempre, todos los años, nos juntamos entre 80 a 100 compañeros, así por decir, o amigos, o grupo de gente que se autoconvoca inclusive. Seguimos acá en la Cámara de Diputados, en este lance que estamos disfrutando después del homenaje. Le vamos a pedir al señor que se presente. Bueno, un gusto, Diana, Colore. Yo soy Miguel Müller, soy nacido en María Grande y hoy tengo la satisfacción de que me homenajeen por mantener por más de 30 años el espíritu de la caballería entrerriana viva. De joven, me crié en mi provincia, aprendí las cosas, la tradición, las cosas de nuestro campo y después me inicié en la carrera militar y ahí me hice el arma de caballería y me apasioné con la caballería y estudié tanto la caballería de nuestros regimientos de línea de aquellos años cuando surgieron allá por el 1800 y bueno, y después me apasioné por la caballería entrerriana. Ahí he tratado de mantenerla durante mucho tiempo y siempre hago reuniones todos los años, el 23 de abril, que es el día del arma de caballería, y convoco un montón de amigos para compartir y para recordar cosas lindas de aquellos tiempos y que queremos dejárselas a la juventud que hoy en día nos va a secundar en algún momento, ¿no es cierto? Y queremos que más o menos sepan de qué se trata todo esto que uno hace y por qué lo hace. Siempre lo veo relacionado con el, más allá de la caballería, con el tema de la cultura. Incluso me lo encontré organizando la fiesta del cumpleaños de Carlos Santamaría en Diamante. Sí, tengo muchos amigos dentro del ámbito de la cultura. Con Carlito Santamaría somos muy amigos. Y también me gusta todo eso, también hago a veces algo de lo que es nuestro folclore, ¿no es cierto? Sobre todo las cosas gauchescas que me gustan a mí, la poesía, la milonga, todo eso escribo también. Y también tengo por decir, hoy ustedes habrán visto que recibí el presente de don Víctor Velázquez. Somos muy amigos, don Víctor no pudo venir y me dijo que lo recibiera en nombre de él. Y con don Víctor tenemos un hito histórico. Los 5 jinetes que pasaron por primera vez el túnel a caballo en el año 89, a los 20 años del túnel. Don Víctor Velázquez, el Hugo Millán Medina, que lamentablemente hoy ya no está, Toto Larcón, otro muchacho ya no está, y otro muchacho Iglesias que tampoco. Quedamos don Víctor y yo, y no sé, estamos medio viejos, no sé si vamos a pasar de vuelta al túnel a caballo, pero bueno, pasaremos en auto, qué sé yo. Hasta que le pasamos. Claro.
Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, muy merecido y muchas gracias por el tiempo. Bueno, gracias Diana y gracias, te felicito a vos también porque andás en todo esto y te movés mucho, no hace mucho que nos conocemos, pero veo todo lo que vos estás haciendo. No decaigas en eso, seguilo haciendo. Lo mismo vos, Colores, seguí en estas cosas que son muy importantes. Yo veo tu programa y veo lo que estás sembrando. Gracias a ustedes.